Y estamos recorriendo históricamente la escuela a través de los uniformes. Esto es el acto central, porque estamos mostrando la escuela. Es nuestra, es el espacio nuestro de cada día. Lo que ustedes hoy, el uniforme que tienen hoy, así, piensen que podrían haber tenido este uniforme. ¿Sí? Así que en realidad es nuestra historia, es la historia de la profesión que nosotros elegimos. Tómensela con un poquito de respeto en ese sentido. Si ustedes toman como referencia para mirar allá arriba, sería mejor, porque si no se miran los pies. Y la verdad es que está bien que ustedes están escuchando lo que se está diciendo. Pero tienen que tratar de ponérselo en el cuerpo. Acuérdense que uno transmite con el cuerpo, ¿sí? Entonces, si se cansan de tener las manos adelante, las van rotando para atrás, las ponen a los costados, van viendo, ¿sí? Pero no se queden así, porque parece como que se están durmiendo y no es la idea. ¿Un minuto nos escuchamos, si son tan amables? Tenés que ser criterioso con la clínica. Si mi paciente se está sentada, riendo, no tiene mareo, no tiene vértigo, es su valor tensional frecuente para ese paciente. ¿Sí? No lo asustes ni vos te asustes. En cambio, si ella estaría nauseosa, mareada, con vértigo, ¿me preocuparía ese valor? Sí. ¿Sí? Después allá hay un colega que se le monitorizó, escuchen esto, 37,7 de temperatura axilar. ¿Está cómo? Febricular. La compañera me dice, ¿qué digo? ¿Le digo la verdad o le digo que está normal? No, normal no está. ¿Qué decíamos? Vos le tirás la noticia, le tirás la bomba. ¿Y qué tenés que darle para darle seguridad y tranquilidad? Una solución. ¿Qué puede pasar mucho en el verano en gente generalmente o muy pequeña de edad o mayor, adultos mayores? ¿Qué es lo que siempre dicen que pasa y hay información para que no suceda? ¿Qué publican todo el tiempo en los noticieros? Que hay mucho calor. ¿Y qué dice? Tenga cuidado con los golpes de calor. Saludable. ¿Qué valoramos del recién nacido? Su color, está rosado, ventila, se mueve. El neonato, ¿es de término o no es de término? ¿Cuánto es un bebé de término? ¿De cuántas semanas? 38 y 40. Perfecto, muy bien.
Muy bien, ahora roten. Vamos, ¿eh? Un, dos, tres. Vamos, me siguen a mí el ritmo. Un, dos, tres, ventilo. Un, dos, tres, ventilo. Un, dos, tres, ventilo. ¿Se expande tu pulmón? Sí. Tu toras, sí, 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 muy sí, bien. Tu toras, un, dos, sí, tres, ventilo. Muy sí, bien. Tu toras, bien. Tu toras, no. No. A este ritmo. ¿Ah? Cambiamos. Pueden usar la otra técnica si quieren. Un, dos, tres. 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 No pasaron dos minutos todavía. Recién después de los dos minutos pueden cambiar. Si tienen a alguien. Muy bien, grupo 2 ganó. Solamente. Valoración física. Saco mi carpeta. Sí. Ocultamos, miramos, vemos lo de la guía. ¿Con la guía? No, ¿con la hoja o sin la hoja? ¿Tengo que ir a ocultar? Okay. ¿Mm? ¿Pudiste ocultar alguno? Sí. Thank you.
¿Alguien más quiere comentar? La visita a los comedores, el último que estábamos haciendo la crítica, ¿no? Lo que vimos entre todos es el hacinamiento que hay en algunos sectores, la falta de recolección de basura, la falta de también compromiso de la gente de ir a llevar la basura a esos volquetes. Eso, bueno, claramente es falta de educación, de prevención. Bueno, entonces estaría bueno empezar por ahí y continuar el trabajo para también evitar infecciones con el tema del lavado de manos, cuidar a la comunidad de esa manera, educando ya desde, como decimos, un lavado de manos, llevar la basura hacia el tacho, no en el camino, de una manera más higiénica. También lo tiene que trabajar desde el Estado, porque no sirve de nada que tiremos todo en un tacho, que lo retiran una vez al mes, porque obviamente esa basura se acumula. Nada, eso. Entonces hay muchas cosas para hacer por la comunidad, porque la salida de hoy es salida para ver las necesidades de salud o los factores de riesgo que tiene la comunidad de enfermarse. Eso es lo que fuimos a buscar hoy. Y creo que vimos algo. Todavía no podemos decir que vimos todo. Saldremos la próxima con la campaña, con todas las campañas, y el objetivo es trabajar con el centro de salud. ¿Para qué? Para que el centro de salud nos tenga en cuenta y que considere que la escuela puede ser un gancho para trabajar en equipo. Escuela y el centro de salud, para que la comunidad tenga la posibilidad de tener salud para todos como siempre se quiere. La escuela tiene el objetivo de que la persona que aprende cambie, porque cuando hay aprendizaje hay un cambio. Y si uno podemos lograr esas cosas, después cuando son profesionales, la idea del profesional es a posteriori que siga haciendo las cosas. Porque muchas veces uno se recibe de enfermero y termina en un hospital, y en el hospital te come el sistema. El sistema te hace ir a determinadas horas y terminas en una sala, y todas tus potencialidades de ayudar y aplicar lo que aprendiste nunca lo haces. Entonces por ahí es bueno también empezar a pensar que podemos ser parte de la enfermería comunitaria, como nosotros siempre queremos, y si por ahí la comunidad ve como que la escuela puede hacer algo, capaz que nos vienen a buscar a nosotros para que los orientemos en cómo organizarse. La idea es aprender a organizarse acá como para poder ayudar a los que se vayan a organizar, sobre todo en el equipo de salud. ¿Ese chifrido hace rato que lo tenés hace mucho tiempo? ¿Eh? Hace 3 días. ¿3 días? ¿Y por qué no viniste antes a la guardia? Porque no tenía con quién dejar al nene. Bueno, esta es la orden para el laboratorio. Esta para rayos. Cuando tengas eso, volvés, ¿sabes? Sí, perfecto. Buen día, doctora. Buen día. Acá le trajeron a la paciente, doctora. ¿Ves todas estas manchitas? Sí. ¿Manchitas? ¿Esta? Sí. Esta es la que usa la TBC. ¿Sí? Es tuberculosis, ¿sabes? Bueno, en el día de hoy vamos a ver algo tan sencillo, pero que es tan importante como poder ayudar a una persona que tiene
tendría una eventual pérdida de conocimiento, un paro cardiorrespiratorio, en vía pública, en un aula, en una oficina estatal, en cualquier lado. Vamos a ver las técnicas del RCP, la que hace una práctica expositiva de lo que es RCP, resucitación cardiopulmonar, y vamos a ver por otro lado el RCP más DEA. El DEA es el desfibrilador automático externo. Yo tengo uno de esos, los que van a ver. Este es un entrenador, pero es igual al que se usa en vía pública. En este caso, uno pone el parche y ya le dice exactamente dónde tiene que hacer la compresión. Y la cosa es muy sencilla. Unidad funcional. Permanecer quieto. Comprobar capacidad de respuesta. Solicitar ayuda. Usted ya me siento quieto. Colocar parches de desfibrilación en tórax de paciente. Ahí está. Descarga indicada. Descarga indicada, No tocar al paciente. Pulsar botón de descarga parpadeante. ¿Ven el botón? Bueno, una vez que yo lo toco... Descarga administrada. Iniciar RCP. Ahí está. Entonces... ¿Ven? ¿Ven cómo es? A ver, ¿alguno que quiera hacer la compresión? Presionar más fuerte. No estás presionando bien. Presionar más fuerte. No estás presionando bien. No me lo mates. A ver, otro. Dale. Buenas compresiones. Bien. Y acá, acomodo. A ver, ya. Thank you.
es una escuela que pertenece a la educación pública y, por lo tanto, se diferencia de las demás escuelas. Hay otros métodos, hay otro movimiento, hay otro, ¿cómo se llama? Otro ritmo. Acá viene el chico que verdaderamente necesita formarse en una escuela pública, porque de otro modo no se podría formar, a lo mejor. Le eligen, obviamente, por la historia que tienen, porque se sabe que la calidad con la cual egresan los alumnos es de excelencia y, además, el valor humano agregado que tienen es, no quiero decir superior, creo que todas las escuelas se esmeran por el producto final de tener gente valiosa, humana, cálida e inteligente. Pero esta escuela es como que eso es transversal persistentemente. Y el alumno lo siente. El alumno siente que siente como que esta es parte de su casa. Primero porque transita muchas horas del día. De lunes a viernes, 5 horas todos los días están acá. Y a veces a mí me asombra cuando yo al mediodía termino un turno, veo que mis estudiantes que están esperando entrar a la una están acá en la escuela, almorzando, estudiando, repasando. Y vos te vas a las 18 horas y vos ves que se quedan, quizás merendando. Y eso se ve muy poco en otras escuelas. Entonces acá tienen una cuestión como que este es un segundo hogar. Yo lo que veo diferencia, más que nada, es cómo es la manera de tratarse con los alumnos, los profesores. No es tan institución, sino es como más una familia. Realmente, no, es algo indescriptible. Solamente nosotros los que pasamos por esa escuela lo podemos entender. Acá el sentido y la dirección es múltiple. Entonces eso deja la posibilidad de pensar la diferencia. Y pensar la diferencia ya es muy valioso. Yo en mis primeros años de carrera era muy rígida porque me habían formado en forma rígida. Era muy rígida. Así como me exigía a mí, exigía a los demás. Los años, la vida, los nietos, los alumnos, porque debo mucho cambio, y el estudio, me cambiaron. Se humanizó mucho más la educación, se humanizó más el contacto alumno-docente, se humanizó mucho más no por eso no dejamos de exigir en el conocimiento, pero pudimos poco a poco ir entendiendo que el alumno, ¿no es cierto?, también es un ser pensante, también es un ser que tiene necesidades, también es un ser que verdaderamente tiene que vivenciar la enfermería. Yo considero que la enfermería es ese proceso por el cual un corazón toca a otro. Nuestro trabajo no lo puede hacer ni una máquina, ni ninguna otra cosa que no sea otro ser humano. Nosotros estamos trabajando con vidas humanas. Tenemos en nuestras manos seres humanos que necesitan de que verdaderamente cumplamos con nuestra obligación. No te voy a decir con nuestro deber, con nuestra obligación. Esta beta de llevar la profesión hacia un poco el arte, de trabajar con obras de teatro, trabajar con coreografías, tiene que ver con que es una profesión muy dura. Porque, bueno, esencialmente trabajamos con personas que están enfermas y nosotros tenemos que tratar, en lo posible, de acompañarlos de la mejor manera posible. Y es una forma de entregarle a los alumnos motivación, de darles un escape, de darles un cable a tierra y de prepararlos para esta vida profesional que es muy dura. Y demostrarle a los chicos que se puede hacer de todo, que ser un enfermero no es algo estructurado y acartonado, que entra al hospital y se termina ahí. Nuestra vida, como nosotros les enseñamos a ellos, es nosotros y un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestro entorno, y que eso no es que lo tenemos que amputar y dejarlo, sino que lo podemos traer y lo podemos compartir con los pacientes también. Yo era muy introvertida y el teatro me ayudó a ser extrovertida, lo cual me ayuda muchísimo para poder, en cuanto a la enfermería, acercarme a un paciente, saber cómo está, poder transmitirme mejor con las personas y relacionarme mejor con la gente. El canto para mí fue mi cable a tierra. Yo toda mi vida
trabajé con personas que están entre la vida y la muerte, y hasta ahora lo sigo haciendo, digamos. Digamos que yo ahora en la práctica, si bien ahora ya no estoy como asistencial, lo llevo a los chicos a la práctica y siempre lo estoy llevando a la guardia o a terapia intensiva. O sea, siempre estoy con personas que están entre la vida y la muerte. Eso genera mucho estrés. Y yo creo que hasta este punto de mi carrera he durado justamente por eso, porque el canto es mi cable a tierra. Sigo atendiendo bien a los pacientes, me sigue gustando la carrera, me da mucha satisfacción lo que hago. Y no llego a estresarme justamente porque todas las semanas agarro mis pistas musicales, mi karaoke y me pongo a cantar. Es lo mejor que puedo hacer en mi vida. No todo tiene que ser acartonado y no todo tiene que ser rígido, que se puede ser serio, que se puede ser muy crítico y utilizar mucho el pensamiento crítico también desde la integración con la música y el arte. Así que básicamente es eso. Sumar el bienestar, el poder liberarse, poder ser uno, ya sea, ya digo, por el teatro, por la música, por el canto, por lo que sea, creo que está ahí, ¿no? Mantenernos humanos, mantenernos vivos, que somos un todo, ¿no? No es que es solamente un trabajo. Por eso para mí la enfermería es una forma de vida, ¿no? No es que voy a trabajar de 7 a 14 y... No, o sea, uno es enfermero todo el tiempo, ¿no? Nos podemos sacar el ambo, pero somos enfermeros todo el tiempo. Todo como debería ser. Piensen ustedes que están en sala de parto, ¿sí? Y la idea no es que salgan corriendo, sino que estén preparados para poder asistir a la mamá, en este caso, si va a ser el parto, ¿sí? Muy bien. Le decimos qué a la paciente. Puje. Puje, un poco más. Bien rotada primero antes de seguir traccionando. Bien, un poquito más. Más rotada. Bien ahí. Ahí quedó bien rotado. Bajamos un poco. Tiene que asomar el primer hombro. Bajo, 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 bajo. Ahí asomó. Bien, bien asomado, si no, no se te va a trabar. Ahí. Una vez que se asomó, lo levanto. Levanto, 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 levanto. Ahí ya salió eso, sale la parte más grande, va saliendo despacito, despacito, despacito. Sale, sale. Y se lo ponemos arriba a la mamá. Sale, 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 sale y lo ponemos arriba a la panza. Ahí va. Muy bien, bravo.
Pulso es todo el resto. Periférico. ¿Sí? Además, cuando ustedes toman el pulso, no hace falta que escriban frecuencia cardíaca. Si tomaron el pulso, escriban pulso. Porque a todos los pacientes no le vas a tomar la frecuencia cardíaca. ¿A quién les tomaría la frecuencia cardíaca? Pacientes que... con alteraciones cardíacas. Bueno, obviamente. ¿Y qué más? Ponele, acá no son pacientes esencialmente con alteraciones cardíacas. Que hayan tenido muchas pérdidas. Que hayan tenido pérdida de electrolitos. Bueno, por ejemplo, que hayan tenido un episodio de sangrado, un episodio de diarrea. Entonces vos tomás el pulso y sentís que hay alguna característica del pulso que no es lo normal. ¿Sí? Entonces vos decís, para corroborar, auscultas. Pero no, tú no tienes, vos le tomás el pulso. El escenario social, lamentablemente, tiene una mirada de la enfermería que no sé por qué motivo nosotros siempre tuvimos que luchar para cambiar. Esta profesión, y digo profesión porque muchos se equivocan y dicen que es vocación, no es una profesión porque se estudia la carrera, tiene conocimientos científicos y técnicos, no es una vocación común. El enfermero era como algo menor. ¿Sí? Como que era un ayudante del médico, que era muy importante porque tenía que estar al lado, por la vocación y nada más. Y realmente no es así. El nuevo paradigma de la enfermería ya habla de otra cosa, habla de que la vocación no alcanza ya. Es cierto que para ser enfermero hay que tener vocación, pero hoy por hoy hay que tener conocimiento científico. Para ser un buen enfermero hay que ser una persona sana. Podemos tener algunos pequeños defectos, algunas pequeñas cosas, pero evidentemente tenemos que tener una habilidad psicomotriz específica, porque nosotros vamos a trabajar mucho con la habilidad psicomotriz fina. Tenemos que tener un poco de fuerza, porque tenemos que contener a nuestros pacientes. Tenemos que tener buena salud porque el paciente nos necesita al lado de su cama, al lado de su dolor. Y aparte también tenemos que tener una buena salud mental porque el paciente nos necesita optimistas,
nos necesita con una sonrisa, nos necesita con un aspecto individual en el cual logremos que él reaccione. Acá nosotros no enseñamos a construir robots ni informática, ni eso. Enseñamos a cómo cuidar personas. Entonces la mentalidad, si alguien viene con una mentalidad similar o porque encontró una lucecita y dijo vengo a estudiar acá, bueno, te inculcamos que va a estar frente a un paciente, va a estar frente a una vida y que la vida va a depender mucho de su actuación frente a esa persona. Es decir, estamos constantemente en cada clase siempre tratándole de hacer ver eso. No piensen en que ustedes acá estudian porque van a tener una salida laboral, no. Piensen en esa persona que está enferma, esa persona que necesita ese cuidado y sobre todo pónganse en el lado de esa persona para que ustedes tengan éxitos en los cuidados. Porque la mejor forma de hacer una práctica o la mejor forma de atender a una persona es poniéndose en lugar de ellas. El pequeño consejo que le doy a la gente que quiere estudiar enfermería o que decide estudiar enfermería es ponerse en el lugar del otro, si no, no estudiarlo. Mi título de grado es licenciado en enfermería. Cuando egresé como licenciado en enfermería, a la edad de 22 años, emprendí mi residencia en cuidados críticos y emergentología, que es una manera de especializarse, como lo hacen un sinnúmero de profesiones dedicadas al cuidado de la salud. Al cabo de 3 años, bueno, egresé como especialista, fui jefe de residentes de esa misma especialidad. Algo que siempre me interesó en el cuidado de la salud eran los problemas éticos y bioéticos. Entonces, tiempo después emprendí una maestría interdisciplinaria en bioética en una universidad que es la Universidad del Museo Social Argentino. Mi título de grado egresé de la Universidad Nacional de Rosario. Luego entendí que para emprender la ética y la bioética tenía que incorporar elementos de la filosofía. Encontré un programa de doctorado en filosofía en una universidad nacional acá en Argentina, que es la Universidad Nacional de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, que tiene todo un programa destinado a los que somos egresados de carreras no filosóficas y que en el lapso de 4 años es como que uno cursa la carrera intensamente con seminarios específicos de un doctorado. Y bueno, al día de hoy estoy redactando mi tesis doctoral en filosofía y en la línea de investigación de ética, bioética y derechos humanos. Nací en Perú, me nacionalicé acá, vine en el año 87. Y me di cuenta que entre que me gustaba medicina y enfermería, comencé a inclinarme mucho en la enfermería porque mi contacto era mucho más cercano al paciente. Me encantaba más. Me veía con mayores posibilidades de poder hacer un bien a la comunidad, digamos, de esa manera. Y fue así como que decía entre mí, madre, perdóname, medicina me gusta, pero me encanta más ser enfermero. Paralelo estuve haciendo radiología en la UBA también. Me dio un tiempo para hacer radiología, hice 3 años, pero lamentablemente no lo seguí porque cuando empezamos con la práctica, éramos tantos y nos tenían detrás de un muro y nos decían ustedes, aprieten este botoncito y digan respire y no respire. Y yo, respire y no respire. Era colocar al paciente en una camilla, para mí era eso, ¿no? Perdón, en ese tiempo. Respire y no respire. Bueno, pase otro. Respire y no respire y apretar el botón y tomar una placa. Y yo digo, perdón, esto no es para mí. Yo quiero estar con una persona, quiero saludarle, darle la mano, curarle esa herida, No sé, si no puede esa persona movilizarse para higienizarse, yo ayudarle con la higiene. Básicamente toda mi familia, la gran porción de mi familia estudió enfermería y es enfermera. Mi mamá es una de las mejores enfermeras que existen. Yo me acuerdo cuando llegaba, era chico, tenía 9, 8 años, ella llegaba de trabajar y yo le preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste de nuevo? Y con cada cosa que me contaba yo quedaba, no sé, sorprendido, quería hacerlo y bueno, crecí, terminé el secundario, gracias a Dios, rápido y ni bien terminé, ya me anoté en esta misma escuela, ¿no? Para poder seguir sus pasos y gracias a Dios pude llegar a estar dentro. Cuando entré a la escuela, yo estaba estudiando danzas en la escuela del centro. Yo hice la carrera entera para ser maestra de danzas clásicas y contemporáneas.
en un momento de mi vida tenía dos caminos. O elegía enfermería o elegía la danza y el profesorado y me dedicaba a eso. Entonces, tuve que ponerme a pensar, bueno, por ahí el país no te daba las herramientas como para vivir del arte. Entonces dije, bueno, me dedico a la enfermería, que también me gustaba muchísimo. Que la estaba empezando a descubrir, en realidad. Y bueno, terminé la carrera, o sea, que soy maestra de danzas, y quedó ahí. Seguía tomando clases por gusto propio y nada más. Después vinieron mis hijos, estando embarazada también tomaba clases, ya no podía dejarla porque es mi primer amor y no la voy a dejar. Entonces, bueno, cuando en la escuela se dio la oportunidad de... Gracias a Dios tengo un compañero que comparte el mismo amor por lo cultural y por hacer otras locuras, dijimos, bueno, podemos ponerle un poco de esto que sabemos, que es la forma de canalizar todo esto que nosotros traemos todos los días. Thank you.
Thank you.
Thank you.